La confianza de la empresa líder en el mundo es un factor de preferencia. Confianza en los centros de investigación y desarrollo mejor equipados. Confianza por sus materiales de calidad premium. Confianza por la recomendación médica. Confianza por la garantía de sus componentes. Y confianza por la duración de sus sistemas. Cada 9 segundos hay alguien adquiriendo uno de nuestros colchones. Cada 9 segundos hay alguien más descansando mejor. Seguiremos creando el futuro en sistemas de descanso por el compromiso de ser la empresa número 1 y darle a todos lo que merecen. El mejor descanso del mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Yesenia Vázquez Monroy. Soy la directora de Avastur y del portafolio de hospitalidad para Informa Markets México. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida esta mañana a nuestro webinar del día titulado Hoteleros Mexicanos, historias de éxito. Y muchas gracias a nuestro patrocinador Silly de este día. Antes de dar inicio, les quiero dar 3 recordatorios muy importantes. Pues estamos totalmente en vivo, por si tuviéramos alguna falla técnica, pues esperamos su comprensión. También este webinar será grabado en su totalidad, así es de que posterior lo podrán escuchar en nuestra plataforma de conexiones 365 y lo podrán ver otra vez con más detalle. También, bueno, después de la gran plática que tendremos el día de hoy con nuestros hoteleros de lujo, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, les pedimos, por favor, que en el área de Q&A nos manden sus preguntas y con mucho gusto las responderemos al final. Sin más, bueno, pues agradezco de antemano a mis grandes invitados de hoy, grandes amigos y sobre todo grandes hoteleros, Gustavo, Enrique, Alex. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, Alex es nuestro maestro de ceremonias, nuestro moderador del día. Así es de que, bueno, antes de cederle los micrófonos, quiero presentarlo para que todo el mundo sepamos quién es Alejandro Leo. Alejandro es Global Head of Wellness Habitats. Él es mexicano con más de 20 años de experiencia. Es reconocido como un experto en la industria de spa y el bienestar. Como experiencia en diseño, desarrollo y operaciones de centros de wellness y spas en México, el Caribe y en Asia. Desde sus inicios en 1999, Alejandro ha tenido con gran éxito y es reconocido con gran éxito como director de spas de wellness, trabajando con grandes marcas nacionales e internacionales como Royal Resort, Starwood Hotels, Rosewood Hotels, Belmont Hotels, Hard Rock Hotels, Hyatt Hotels, Six Sense Hotels Resorts and Spa, Azulik Hotel en Tulum, y ahora es Head of Wellness Latinoamérica para los hoteles Habitats. Pues bienvenidos nuevamente y ahora sí quedamos muy atentos a escuchar las historias de éxito que tienen que contarnos el día de hoy. Adelante Alejandro, Gustavo y Enrique. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir el panel con dos grandes profesionales de la industria hotelera y la industria del servicio. Muchas gracias a Avastur por esta oportunidad y gracias a todos los asistentes y las personas que están tomando el tiempo para disfrutar y estar con nosotros en esta mañana de un día tan importante, el Día de la Tierra, un día muy, muy, muy interesante, ¿no? En donde vamos a platicar, tenemos algunas preguntas que le estaremos haciendo a Enrique y a Gustavo y donde vamos a aprender y vamos a poder conocer un poquito más de lo que está ocurriendo en esta industria. Me gustaría presentar a Enrique. Enrique ya tiene muchísimos años en la industria de la hotelería, actualmente es vicepresidente de operaciones del Grupo Posadas. En 2010 fue promovido al cargo de director corporativo comercial de la hotelera Posadas, siendo responsable de los ingresos de todos los hoteles del grupo y de toda la estrategia comercial para todas las marcas y todos los mercados. Enrique logró crecimientos de 2 dígitos en ingresos durante los 5 años de su gestión, desde 2015 y en la actualidad. Es vicepresidente de operaciones hotelera de Posadas, responsable de la gestión del portafolio de más de 185 hoteles en operación, así como de las nuevas aperturas
Su más de 30 años de experiencia en el sector lo convierte en uno de los ejecutivos más experimentados hoy en día. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con nosotros esta mañana. Y por supuesto, también darle la bienvenida al señor Gustavo Bolio, otro gran profesional de la industria de la hospitalidad. El señor Bolio actualmente está como director corporativo de recursos humanos del grupo Brisas y de también como de tecnología de la información. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues vamos a dar inicio a este webinar, a estas preguntas. Perdón, antes de continuar, vamos a leer aquí un poco de la reseña que tenemos de Gustavo, que está designado por la CNET como presidente del Comité de Gestión de Competencias del Sector Turismo ante el CONOCER, CEP, es responsable del Comité de Recursos Humanos de la Asociación de Cadenas de Hoteles, ANCH, es miembro del Consejo Directivo de AMEDIR como vicepresidente del sector turismo, con más de 30 años de experiencia en el ramo turístico, el licenciado Bolio, director corporativo de Recursos Humanos y Tecnologías de la Información del Grupo Brisas. De nuevo, bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias por estar compartiendo esta mañana con nosotros. Y pues vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con una pregunta para el señor Enrique Calderón. Señor Calderón, por favor, ¿cómo considera, qué nos puede decir que ha, cómo ha cambiado el modelo de negocio después del tema de COVID para los hoteles, para la empresa del Grupo Posadas? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan en este webinar. La verdad es un placer compartir con todos pues lo que está sucediendo hoy en México y en el mundo. ¿Cómo ha cambiado el modelo después de la pandemia? Bueno, creo que haríamos una puntualización que todavía estamos en la pandemia, ¿no? Todavía estamos un Correcto. poco, todavía estamos dentro. Creo que el modelo de lo que ha cambiado y de lo que ha valorado mucho más el cliente, hoy te puedo decir que en el tema de viajes, uno de los factores clave ha sido evidentemente todas las medidas de mitigación y prevención del contagio. Y también medidas que están enfocadas a fortalecer la confianza de los clientes en viajar. Creo que al principio de los confinamientos, el tema del viaje se satanizó un poco, de repente, bueno, y se satanizó porque el virus se propagó por la gente que viajaba de un país al otro y lo iba llevando, ¿no? Ahorita creo que las medidas de mitigación que se empezaron a hacer, todas las medidas de higiene, en el caso de los productos, las certificaciones, el WTTC, que es el Consorcio de Viajes y Turismo, emitió estos certificados de Safe Travels para alinearnos todos y poder tener protocolos comunes. Creo que por primera vez toda la hotelería y el mercado en general, todo el turismo se puso de acuerdo para emitir protocolos estándares que tienen que ver en todo el ciclo de viaje. Tienen que ver las transportaciones, tienen que ver los aeropuertos, las líneas aéreas, evidentemente los hoteles, para que toda esta parte del viaje haya medidas que eviten el contagio y fortalezcan esta iniciativa de viaje y consoliden la confianza para todos los viajeros. ¿Cómo cambia ese modelo hotelero? Bueno, pues nosotros cambiamos haciendo muchos ajustes a la operación que están enfocados a la prevención de nuestros huéspedes y a la prevención de nuestros colaboradores. También enfocados a que el cliente se sienta con mayor confianza, ¿no? ¿Cómo se ajusta la operación? Bueno, pues evitar el contacto lo menos posible, evitar las conglomeraciones dentro de los hoteles y, evidentemente, con todas las medidas de sanitización, con aspersiones, con mantener espacios estériles para que la gente pueda estar comiendo sin cubrebocas, asoleándose sin cubrebocas y pudiendo estar dentro de su habitación sin el cubrebocas. Toda la parte de los espacios mantenemos el uso del cubrebocas, como lo tenemos aquí en la mano, y esto es para evitar, evidentemente, los contagios y para que también la gente se sienta segura de que va caminando de un lugar a otro y que todo el mundo pues, trae esta protección, ¿no? Creo que si bien hoy podemos ver que los destinos de playa han sido los que primero se recuperan porque los viajes personales después del confinamiento fueron la prioridad de todas las personas,
Hoy más que nunca estamos con protocolos muy, muy, muy estrictos y ni en temas de costo, ni en temas de la misma crisis, digamos que todo lo que tiene que ver con protocolos y con sanitización no están sujetos a ningún tipo de ahorro, ningún tipo de optimización, no. Esa es como una cuenta aparte y lo que cuesta es lo que se mantiene. Nosotros en Grupo Posadas sacamos el programa Viaja con Confianza y explicamos cómo aplicamos todos los protocolos, cómo tuvimos que hacer una alianza con el Hospital ABC para que nos certificaran la aplicación de los protocolos y pudieras llegar a tu habitación, que fuera un espacio totalmente sanitizado, totalmente estéril, como cuando llegas a un hospital y te hospedas en tu habitación por primera vez. Adicionalmente sacamos un seguro que se llama Seguro Viaja con Confianza, que te ayuda para prevención de accidentes y en caso de dar positivo al COVID, pues también te cubre la cuarentena dentro del hotel hasta que puedas regresar a tu destino original. Afortunadamente, la verdad es que en el caso de los viajeros de Estados Unidos que requieren pruebas de antígeno para regresar, estamos proviendo las pruebas de manera gratuita en los hoteles y hemos tenido menos del 1% de casos positivos de las personas a las que se han testeado, ¿no? Que es casi todo el turismo americano. Hemos hecho más de, en un hotel hacemos más de 6,000 pruebas desde que se implementó esta medida y hemos tenido ni siquiera 5 detectados como positivos, los cuales se han quedado en el hotel a cubrir su cuarentena hasta que dan negativo con la atención médica y han regresado sin ninguna complicación, ¿no? Esto es prácticamente lo que cambió un poco. La parte de la higiene y salud, pues siempre la tuvimos en los hoteles. Siempre hemos mantenido cocinas, espacios, baños, áreas públicas totalmente estériles, ¿no? Pero ahora lo que hacemos, lo que resaltamos mucho es todo el tema de cómo tiene que proyectarse esta higiene y cómo cubrimos a nuestros colaboradores y cómo protegemos a nuestros clientes. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. Definitivamente tenemos que reconocer que ha sido un gran trabajo de todas las empresas, de todos los grupos hoteleros, para implementar todos estos protocolos. Realmente es un trabajo tanto administrativo como operativo, desde la revisión de manuales, de procedimientos, desde el cambio de cada uno de los protocolos y los procedimientos de sanitización. Ha sido un gran trabajo, ¿no? Ha sido un gran trabajo y realmente hay que reconocer eso. Muchas gracias, Enrique. Licenciado Bolio, el Grupo Brisas ha sido reconocido por ya 7 años consecutivos como una de las mejores empresas para trabajar en México, ¿no? ¿Cuáles son estas prácticas? ¿Cuáles son las prácticas que el Grupo Brisas aplica o realiza para lograr estos reconocimientos, señor? Gracias, Alejandro, Enrique, por este foro y saludos a todos los que nos están escuchando. Y la pregunta es muy interesante porque para poder lograr una clasificación así, hemos tenido que crear una cultura. No puedes improvisar y pedirle a la gente que te diga que está feliz y que está contenta con la organización cuando tus políticas, tus prácticas, tus procedimientos no han preparado el terreno para hacerlo. Tuvimos que estar preparando desde hace unos años toda una serie de acciones que nos llevaran a construir una política donde a nosotros le llamamos a nuestra gente la gente única, que entrega experiencias únicas, pero el liderazgo del huésped empieza con el liderazgo del colaborador. Si no te transformas de adentro, no puedes transformar afuera. Una persona que no está contenta con su trabajo, con sus prestaciones, con el lugar donde trabaja, con las instalaciones, pero sobre todo con el tipo de comunicación y liderazgo para dirigirlos y para formarlos, entonces no se va a reflejar en el servicio al cliente. El cliente es muy celoso y define perfectamente el servicio que quiere recibir. Y te lo dice, y te lo muestra, y te lo señala en los diferentes medios donde se mide la satisfacción. Pero también la persona que trabaja contigo lo hace. Y un colaborador que está comprometido entiende que no es un empleado, entiende que no es un trabajador y que no está con un patrón, sino que trabaja en asociación con el equipo que representa un servicio.
y que representa una expectativa que el huésped espera cuando ha comprado y cuando viene. Los equipos de ventas, y Enrique te lo puede confirmar, lo primero que venden es aire, ¿no? Venden la promesa de servicio y nos corresponde a cada una de las personas que estamos en la operación entregar esa promesa de servicio. Y cuando anticipas y excedes esa expectativa del huésped, entonces lo sorprendes y se convierte en un impacto que lo dice y también genera sentido de pertenencia y de orgullo en la persona que ofrece servicio porque tiene reconocimiento. Entonces, tener una cultura altamente poderosa y estar reconocido dentro de las mejores empresas también es un compromiso porque no lo puedes solo decir, lo tienes que hacer todos los días con sueldos competitivos, con prestaciones competitivas, con instalaciones competitivas y lo tienes que preguntar constantemente a las personas si su desarrollo, si su formación, si sus alimentos, si su querer estar se convierte en algo poderoso. Y entonces tu marca empleadora refleja lo que acabas de decir. Ser una de las mejores empresas es porque las personas que trabajamos aquí lo decimos y lo podemos constatar día a día. Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, definitivamente creo que tenemos que tomar en cuenta siempre que nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo, realmente van todos los días a trabajar para formar, para crear estas experiencias realmente y con esa pasión con la que en algún momento nosotros iniciamos hace 20, 30 años, ¿no? Y tener una empresa que te respalde, tener un equipo de profesionales que te respalde, que te desarrollen, que te ayuden a crecer en lo que realmente amas, realmente es algo muy, muy, muy importante. Y en esta época de pandemia más, porque aquí fue donde realmente nosotros como empresa le probamos a nuestra gente la congruencia del apoyo y de que la cultura está viva, ¿no? En los momentos difíciles es cuando nosotros regresamos a nuestra gente y estuvimos presentes. Y ahora que empezamos a tener una recuperación económica y mejores ocupaciones, lo que estamos viendo es que el agradecimiento no solo viene por haber permanecido, sino por el esfuerzo que hicimos como organización para decirles, aquí estamos en las buenas y en las malas. Y también tenemos que recordar que los huéspedes y la gente viaja buscando experiencias, ¿no? Y esas experiencias, nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo, son los que realmente las hacen posibles, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y un gran trabajo. Muchísimas felicidades por esto, por estos grandes logros, por estos 7 años consecutivos que han tenido el Grupo Brisas. Enrique, la siguiente pregunta va para ti y es, ¿cuál es la responsabilidad social que tiene el Grupo Posadas? ¿Qué prácticas realizan con todo el tema de plásticos desechables que se han originado por el cuidado y medidas preventivas para evitar contagios en los restaurantes, en las habitaciones, en las diferentes áreas de los hoteles? Pues mira, te platico brevemente, ¿no? Cuando empezó el tema de la pandemia se empezó a promover mucho el uso de platos, cubiertos, vasos desechables, porque se pretendía dejar el mensaje de que cuando tú lavas tu vajilla, tus cubiertos, tu cristalería, no son procesos que puedan erradicar los virus y era mejor poner un desechable, ¿no? Cuando ya empiezas a profundizar más y tienes contacto con gente que tiene un punto de vista más científico, bueno, pues resulta que un vaso desechable se contamina igual que uno de cristal. O sea, si alguien deposita gotículas en cualquier recipiente, no importa cuál sea el contenido, también se mantiene y se podría mantener vivo. El tema es que con esta creencia se empezó a cuadruplicar el consumo de desechables en los hoteles, lo cual, además de tener un impacto brutal para el medio ambiente, porque tú te recordarás que estábamos en la conversación de dejar de usar popotes de plástico porque se los comían las tortugas en Australia. Bueno, imagínate con toda esta cantidad que empezamos a explotar, que ya no nada más eran popotes, sino eran platos, cubiertos, etcétera, ¿no? Nosotros hicimos dos cosas, ¿no? Una, empezamos a utilizar vajilla, cubiertos de nuestro propio, de lo que tenemos en nuestro stock.
a través de los procesos de las lavalosas, llevan la temperatura es por arriba de los 80 grados centígrados, lo cual elimina las bacterias, y a través de los productos con los que estamos usando, bueno, pues las vajillas salen completamente sanitizadas y todo esto se maneja con resguardo, el personal trae cubrebocas, trae micas, y bueno, garantizamos que todo eso está completamente sanitizado. Sí tenemos en algunos espacios, estamos utilizando desechables, pero hicimos una prueba piloto en un hotel, la cual tuvo muy buena aceptación. Estamos utilizando fibras naturales. Son cubiertos, platos que están hechos de fibras como hueso de aguacate, que es su capacidad de degradación y absorción en el sistema, en el medio ambiente, pues son bastante buenas. Pero sin embargo, redujimos el consumo de desechables que teníamos, que se había cuadruplicado. Regresamos a lo que teníamos antes, en un momento normal, que digamos que es el 25% de lo que teníamos antes, y estamos usando solo fibras biodegradables, tanto en popotes, en vasos, platos, etcétera, ¿no? Creo que esa es una parte importante. Otra cosa que también estuvimos haciendo durante la pandemia es todo el manejo de lo que son residuos en la habitación, o sea, toda la basura que puede generar el huésped y toda la ropa de cama que utiliza el huésped, ¿no? Establecimos protocolos para que toda la basura de cada cuarto, todo el desecho de cada habitación, va completamente sellada, sale de la habitación en una bolsa completamente cerrada, que va en un dispositivo completamente cerrado. Lo mismo, toda la ropa de cama se maneja por separado, ya no la aventamos en el chute y la recibimos en el sótano. Toda sale de las habitaciones y cruza los pasillos en carritos completamente tapados, y la gente que se encarga de meter esa ropa a la lavandería, pues trae de estos trajes completamente sanitizados, de los que tienen los cirujanos en terapia intensiva COVID, y ellos son los que lo ponen. Los procesos de lavado están certificados a través del producto que utilizamos y las temperaturas que utilizamos para eliminar el residuo de los residuos COVID. De la misma manera, lo que estuvimos trabajando mucho es que, así como hay que contener el gasto y el uso de materiales contaminantes como los desechables, también estuvimos normalizando mucho el uso de agua y, bueno, los procesos que tenemos en cuanto a nuestra conciencia, al impacto ambiental. Todos los hoteles están certificados ante una entidad internacional, y todos los hoteles tienen el distintivo de Green Key, que eso avala la calidad de procesos de manejo de desechos, residuos peligrosos, utilización de energéticos, y de que todos los materiales que utilizamos, inclusive para limpiar, para desinfectar, lo que tenemos en mantenimiento, solventes y todo, todo está manejado de tal manera que evite el impacto de contaminación ambiental, ¿no? Y tenemos esta certificación, tenemos pues más de la mitad de los hoteles con la certificación de Profepa, y tenemos también más de la mitad de hoteles con el distintivo S, que también se emite en México. Era algo que era muy importante para nosotros trabajar en esta parte de tener un distintivo internacional, ya que muchos clientes internacionales nos lo piden. Participamos también activamente en el Task Force Ambiental del WTTC, el Consorcio de Viajes y Turismo del Mundo, y bueno, hemos sido galardonados como con el sexto lugar dentro de las empresas verdes de esta lista que se emite en México. Y el ingeniero Arturo Lozano fue declarado uno de los líderes ambientalistas, de los cuatro líderes ambientalistas el año pasado. Nosotros, algo que hemos trabajado mucho es que dentro de nuestro comité de sustentabilidad, y precisamente el día de hoy, que es el Día de la Tierra, estamos lanzando el programa Viaja con Conciencia, donde estamos hablando de toda nuestra conciencia al medio ambiente. Básicamente lo que tratamos en nuestro comité de sustentabilidad es de crear esta cultura dentro de nuestra organización para que nuestros colaboradores también influyan de esta manera positiva dentro de sus comunidades, con sus familias, y se lleven esta parte, porque no se trata de no contaminar nada más en tu centro de trabajo, sino que esta práctica de conciencia ambiental la tengamos y la hagamos viral, ¿no?, en todos los puntos de contacto que tenemos, ¿no? Esto, pues, es una parte de lo que para Posadas es súper importante mantener y cuidar en el medio ambiente, porque, pues, muchos de los destinos de playa realmente
el valor, el atractivo, el punto de venta más importante es la explotación de una playa preciosa, de un mar descontaminado. Si nosotros somos los primeros que no hacemos un uso consciente de estos recursos, pues vamos a acabar con el negocio, ¿no? Entonces, sí es algo que lo tenemos muy, muy presente y que, bueno, pues ha sido parte de nuestra cultura en los últimos años. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Y sí, es importante algo que mencionaste, que es un tema de cultura y que justamente aprovechar todo lo que se invierte, la capacitación, el entrenamiento y la separación de residuos a nuestros colaboradores para que se lo lleven a casa, estas prácticas, llevarlas a casa, llevarlas con la familia, porque pasamos tantas horas, los hoteleros pasamos tantas horas en la oficina, en el trabajo, que llegamos a estas prácticas, tenemos que llevarlas a casa, tenemos que a nuestros hijos, a nuestras familias, es muy importante, es la única forma en la que vamos a poder lograr un cambio, ¿no? Entonces, muchas gracias, Enrique, y muchas felicidades por estas prácticas que llevan a cabo en el grupo. Señor licenciado Bolio, justamente continuando con este tema del Día de la Tierra, de las prácticas sustentables, platicamos de iniciativas, certificaciones de sustentabilidad con las que cuenta el grupo Brisas. Creo que en algún momento he leído que están certificados por EarthCheck, trabajo un poquito de geoturismo. ¿Qué nos puede decir de estas prácticas que se llevan a cabo en la empresa? Gracias. Mira, es muy importante para cualquier marca, específicamente para nosotros en Grupo Brisas, ser consistentes en qué lo hacemos. Tenemos estándares y tenemos procedimientos de operación, de servicio, de producto, pero los tienes que alinear con una serie de certificaciones nacionales e internacionales que garanticen que eres consistente en la forma en la que manipulas los alimentos de forma higiénica o la forma en la que tienes tu cultura establecida en manuales. Entonces, en los últimos años trabajamos con certificaciones nacionales e internacionales que avalan lo anterior. Todos los hoteles tienen distintivo H. Todos los hoteles tienen el distintivo M de Moderniza, que te garantiza niveles de supervisión y liderazgo. Todos los hoteles tienen la certificación S de la Secretaría del Turismo, que garantiza nuestra cultura de sustentabilidad y de impacto del medio ambiente. Y lo alineamos con la certificación internacional de EarthCheck. Los hoteles están en nivel oro o nivel plata. Lo que te dice es que en los últimos 4 o 5 años nuestra cultura de control de energéticos, de reducción de productos biodegradables, de uso de luz, de agua, de energía, de gas, de comportamientos internos, nos permiten que las personas no solo tengan una cultura de cuidado y de impacto, sino que también lo hagan en su casa y también que mejoren las prácticas a través de ideas con productos que pueden ser reciclables y que tienen uso en el día a día con los huéspedes. Trabajamos, por ejemplo, con todos nuestros viveros, no solo para la reposición de plantas en los hoteles, en las áreas públicas y en las áreas verdes, sino también estos viveros sirven para recorrido y educación de los huéspedes que nos visitan y que quieren conocer la biodiversidad de los diferentes lugares. Huatulco específicamente es un destino verde, a lo mismo que Ixtapa en breve será un destino verde 100% certificado y nuestros dos hoteles son líderes en industria con estas prácticas consistentes de certificación. Además, creemos y estamos convencidos que tenemos que proteger a la infancia, a la niñez y entonces todos los hoteles tienen el certificado del Código Nacional de Conducta para la Protección de los Menores y el Abuso Sexual y eso te dice que en un país donde todavía desgraciadamente se promueve el turismo sexual, nosotros cuidamos y nos aseguramos que no exista ese abuso. La certificación WTTC y las diferentes certificaciones de diamantes, de Forbes y de estrellas, lo que te dicen es que creemos en una cultura donde tú tienes un tercero que viene y constata que tu estándar y tu operación han sido alineadas
para entregar el nivel de calidad que un huésped está esperando. Cuando tú vendes una marca, no solo estás vendiendo la imagen de la marca, sino estás vendiendo la consistencia de la marca y de lo que entrega. Eso genera estatus y genera plusvalía para la organización y para el huésped que nos recomienda y que regresa y que sabe que esté en un lugar seguro. Cuando tú te comprometes como grupo y te comprometes como marca y estamos compitiendo con otras marcas que hacen la misma tarea de forma profesional, lo que buscas es no solo decirlo, sino hacerlo, porque eso es lo que finalmente genera prestigio y eso es lo que te pone en el top of mind de los clientes cuando te compran y cuando regresan y te promueven. Hoy no puedes engañar al cliente y no puedes engañar al huésped diciéndole qué haces, porque cuando él está en casa lo ve y si no lo constata, lo pone en la red social. Pero por el contrario, si lo verifica, entonces se convierte en un mejor embajador de tu propia cultura y de tus acciones. Perfecto. Sí, definitivamente, todos, yo creo que muchos estamos poniendo nuestro granito de arena, todos estamos tratando de hacer lo mejor posible. No son prácticas fáciles de llevar o cambiar de la noche a la mañana la mente o las malas costumbres que se tienen, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar, o más bien es importante mencionar que también ya existe un mercado que busca hoteles que están certificados, ya existe un mercado que huéspedes viajan buscando hoteles que llevan estas prácticas para fomentar, para respaldar el tema de la sustentabilidad y el cuidado del planeta y los ecosistemas, ¿no? Y que certificas, a los colaboradores, porque cuando tú tienes una competencia laboral en la que puedes certificar la habilidad verde o cualquier otra de las habilidades del saber hacer, lo que le estás diciendo al viajero es que la persona es consistentemente hábil para desempeñar el puesto que está ejerciendo, ¿no? Un cocinero, un cantinero, una camarista que tienen certificación de su habilidad, están comprometidos con su saber hacer, pero cuando además lo alineas con otras certificaciones que les piden esa consistencia, entonces estás cumpliendo una cultura nacional y estás cumpliendo con tu estándar de servicio. Sí, perfecto. Justamente lo que nosotros en el grupo Habitas estamos trabajando muy fuerte con el tema de sustentabilidad y la forma en que construimos nuestros hoteles, la forma de utilizar plástico lo menos posible, porque muchas veces sabemos que los proveedores ya vienen con ciertos empaques, es complicado, ¿no? Pero sí estamos haciendo un gran trabajo y todo el equipo hace un gran trabajo y yo creo que muchas empresas han tomado esta iniciativa de hacer el cambio, ¿no? Y que un día tan importante como hoy, yo creo que gente tiene más conciencia en días como hoy, tiene prácticas que llevan a cabo de una forma más estratégica para lograr lo que todos estamos buscando, un planeta un poco más sano, ¿no? Que nos ha dado tanto durante miles de millones de años. Enrique, la siguiente pregunta va para ti, es ¿cuáles son las estrategias de negocio que están utilizando para incrementar las ocupaciones y poder lograr los objetivos financieros? ¿Cómo se están en los equipos de ventas? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué estrategias están utilizando? Pues mira, nosotros desde el año pasado que empezó el tema del COVID, prácticamente arrancamos con un plan muy, muy ambicioso, que lo liberamos los primeros días de marzo, el 9 de marzo salimos con un plan que pues contemplaba que íbamos a cerrar los hoteles por más de dos meses en teoría, todo abril, todo mayo. Nosotros tenemos una fuerza de ventas más o menos de 500 personas en general, ¿no? Muchos en México, derivado de que cada hotel tiene su equipo de ventas, aparte de las fuerzas corporativas. Pero pues prácticamente ibas a poner en pausa 500 personas, ¿no? Entonces era un tema muy, muy, muy preocupante. Entonces nos dimos a la tarea de abrir diferentes frentes, uno en base a productividad, restablecer la experiencia en cada una de las marcas, cada uno de los hoteles. Dedicamos a eficientizar procesos que además acabaron dándose en los hoteles para mejorar la experiencia al huésped. Empezamos a hacer el check-in seamless con kioscos donde el huésped no,
nadie tocaba ni la llave del huésped y mejoramos las cartas, los menús, hicimos todo digital, en fin. Pero ¿qué haces con la gente de ventas que no puede hablar con los clientes y que no puede salir a visitar clientes? O sea, tienes 500 vendedores que no pueden salir a la calle a vender. Entonces hicimos un programa de, por ejemplo, mejoramos todo el contenido de todos los hoteles, desde las fotos, reescribimos todos los textos, pusimos a toda esta gente a reconstruir todo el contenido digital de los hoteles. Establecimos un trabajo interesante en redes sociales, donde los mismos equipos de ventas estaban utilizando herramientas como LinkedIn para entrar y contactar clientes. Establecimos sales calls, hicimos reuniones virtuales donde teníamos una reunión con un cliente desde su casa, le mandábamos una botella de vino, le mandábamos quesos y estuvimos cerca todo el tiempo, ¿no? Salimos con un programa que decía nunca dejes de viajar para que cuando quieras regresar, pues aquí te vamos a estar esperando. Sacamos otro que se llamaba Vuelve a Viajar, otro, y bueno, pues empezamos con ventas especiales, porque asumimos que a partir de los meses de julio la gente se iba a animar a viajar, que iba a haber gente que iba a querer viajar, entonces empezamos a hacer preventas, donde tú podías reservar en mayo tus vacaciones de julio, de agosto, con precios muy atractivos, con total flexibilidad de cancelación, de reembolso, de lo que quieras, y pues empezamos a calentar el mercado. Realmente eso fue lo que nos empezó a ayudar, pero estuvimos todo el tiempo cerca de los clientes, y cuando empezó la reactivación estuvimos haciendo viajes de familiarización con líneas de la mano con Aeroméxico, con una compañía de medios, filmamos a todos los clientes viendo los protocolos, todo el ciclo de viaje, estuvimos saliendo con diferentes programas, diferentes campañas. Y nosotros en el mes de junio teníamos una iniciativa que habíamos preparado desde antes, que era reconstruir todos la plataforma web de reservaciones desde el punto de venta internacional. Salimos con una gran campaña digital, cambiamos de agencia, liberamos nuestra nueva página con optimización, con nuevo contenido. Todo eso lo hicimos en el mes de junio. El mercado americano empezó a responder de manera muy positiva. Y el mercado mexicano también. Entonces estuvimos con dos campañas importantes. Usamos lo que nos quedaba de las celebridades. Sacamos el programa de Viaja por todo México con dos celebridades apoyando el programa. Y en esta campaña eran los colaboradores los que hablaban, los que participaban y los que salen en el anuncio diciéndole a la gente que viniera y que se quedara. Hicimos muchas campañas de relaciones públicas de todo lo que estábamos haciendo, responsabilidad social, de lo que el hospedaje que dimos a los médicos, y bueno, y a la fuerza de ventas le dimos una flexibilidad de que fuera a sacar negocios hasta de las piedras. Pues hemos tenido filmaciones, equipos de béisbol, de básquetbol, equipos de carreras de coches, hemos traído pues, viajes personales muchos, gente de algunas entidades de gobierno en actividades esenciales que nos han ayudado a darnos ocupación. Y flexibilizamos mucho, ¿no? Lo que la manera de comercializar para tratar de maximizar el flujo de efectivo de los hoteles. Pero hoy tenemos los hoteles cambiaron su experiencia al huésped, tenemos una nueva comunicación, estamos hablando de algo muy actual. Realmente nos reconfiguramos para hacer todo un marketing digital a mucho más profundidad. Ampliamos mucho toda esta parte de llegar con diferentes tipos de estrategia, con diferentes compañías muy especializadas para poder llegar a donde estaba esta demanda de la gente que está haciendo las búsquedas de viaje. Y bueno, pues te puedo decir que las playas, pues hoy por hoy estamos operando de manera exitosa. Las ciudades, pues tenemos buena penetración. En el 90% de los hoteles que tenemos estamos liderando en nuestra posición de penetración de mercado. Nuestra penetración de tarifa efectiva, pues casi en el 90% de los hoteles está por arriba. Y creo que eso era lo que había que hacer, ¿no? Cuando hay poco negocio, pues hay que tratar de agarrar un poquito más de lo que te toca. Y fue básicamente no soltar el contacto con los clientes. Precisamente cuando estuvimos cerrados es cuando más visitas tuvimos, más sales calls hicimos con clientes, hicimos más de 16,000 visitas en 2 meses y más de 500 ejercicios de webinars, catas de tequila, cócteles, y los hicimos en todo el mundo, ¿no? Inclusive hicimos hasta, impactamos a más o menos 500 agentes de viajes en Brasil con catas de tequila, que les mandaban las botellas de tequila a su casa y los hacíamos desde México, y
Y creo que esa parte fue, en cuanto a la parte comercial, fue poner a la gente a trabajar con esta motivación de que no era el momento de parar, era el momento de al contrario, reforzar y usar todos los recursos para estar cerca del mercado, porque sabíamos que alguien iba a parar, o sea, alguien igual iba a estar descansando a la gente de ventas igual que a la gente de operaciones, y bueno, pues no les dimos tregua. La verdad es que a ninguno, ni a los de operaciones, ni a los de ventas, y eso pues fue realmente lo que nos ayudó a abrir y en el mes de agosto estar en punto de equilibrio, pues desde entonces, ¿no? Afortunadamente. Perfecto, muchas gracias. Mira, yo creo que a pesar de todo lo malo que hemos vivido en este último año, también nos ha dado la oportunidad de reinventarnos, ¿no? De poder analizar todo esto que veníamos haciendo y que ahorita tenemos que encontrar la mejor forma de generar negocio, ¿no? Entonces, pues muy interesante todo lo que las estrategias, Enrique, muchísimas gracias por compartir. Licenciado Bolio, la industria del bienestar, la industria del wellness ha crecido muchísimo a través de los últimos meses, principalmente con esto de la pandemia. ¿Cómo ha impactado en el grupo Brisas la industria del bienestar, tanto con huéspedes como con colaboradores? ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo se ha visto este cambio? Es verdad, Alejandro, en los últimos años la cultura del wellness ha tenido un impacto en todos nuestros hoteles. Empezamos hace muchísimos años con cabañas en la playa dando masajes y de pronto empezamos a construir instalaciones muy profesionales de spa, con terapias certificadas, con personal muy especializado, inclusive con marcas. En nuestro hotel Nizuc tenemos uno de los spas más importantes de México, de la marca Espa, y después en nuestros otros hoteles como Brisas y Galería, llevamos este mismo estándar para ofrecerle al huésped diferentes tratamientos. Pero realmente tu comentario atrás te dice que el viajero que estuvo en casa un año y medio resguardado, con el miedo, con un estrés increíble y con una ansiedad fuera de control, cuando ha tenido la oportunidad de salir, lo que busca es desfogarse, divertirse, descansar, y los spas se han convertido en una gran área de oportunidad para ofrecerles esta oportunidad de relajamiento, de ofrecerles salud, no solo física, sino emocional, y también la oportunidad de compartir espacios de pensamiento, de yoga, de tai chi, de música, terapia y de diferentes cosas que al final lo que el huésped encontró es un espacio personal dentro de un ambiente de descanso en un hotel. Los spas han sido una gran cosa y en el caso de los colaboradores se alineó que el año pasado, en el 19 y en el 20, se puso en vigor la norma 035 de impacto psicoemocional. Y nos mostró que nuestra gente es mucho más fuerte de lo que creíamos, que es mucho más inteligente de lo que creíamos, y nadie de nosotros estábamos preparados para irnos a casa y trabajar más de 400 días en la sala o en el cuarto y compartiendo la internet con tu familia, con tus hijos, haciendo tarea, escuchando al perro, a las personas que pasan alrededor de tu casa y al mismo tiempo siendo productivo. Pero lo que nos han mostrado las encuestas es que la gente elevó su productividad, que la gente estuvo muy atenta a través de los medios digitales, de las VPNs, de los correos, de los webinars, de las videoconferencias, y que pudo comunicarse. Se estrecharon las formas de trabajo en equipo a distancia y dejamos de perder el tiempo circulando en el día a día y entregando realmente las tareas que teníamos que hacer, ¿no? Nuestro tiempo se volvió de calidad, pero también descubrimos que cuando tú acompañas a alguien con terapia, con apoyo psicológico, con llamadas de seguimiento, con formación a distancia, el individuo puede enfocarse
y puede desarrollar habilidades que no tenía, como atención, como enfoque, como orientación a resultados. Yo creo que esta formación psicológica y el impacto emocional llegó para quedarse. Yo creo que lo que aprendimos con los huéspedes en términos de servicios en los spas fue mucho más allá del Reiki y del Shiatsu y del noruego y de los lodos y los chocolates, pero tuvo más que ver ahora con lo que el huésped te dice, cómo te lo dice y cuánto tiempo quiere participar contigo. La cultura de la salud llegó para quedarse y los hoteles en Brisas nos hemos preparado para que nuestra gente también te entregue un servicio sin prisa, un servicio orientado a tu bienestar emocional. Perfecto, sí, definitivamente la salud mental, la salud emocional ya es una prioridad en nuestros viajeros, ¿no? Incluyéndonos. Nosotros trabajando en este hotel, en la hotelería, trabajando todos los días, regresando a casa, estar encerrados, justamente la mejor forma de estar bien, la mejor forma de poder estar positivo, de ser productivo, es teniendo esta salud mental, es teniendo esta salud emocional y un balance en nuestras vidas, ¿no? Tanto cuidando lo que comemos, cuidando la forma en que manejamos nuestro día a día, los niveles de estrés, de qué forma vamos realmente a manejar todo este tipo de situaciones que se nos presentan con la familia, en casa, con los niños, con el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, sí se ha vuelto una prioridad. Y tú no puedes ofrecer un ambiente de wellness si tu staff no vive ese wellness también, ¿no? Si imagínate que un equipo estresado quiere ofrecer un servicio de tranquilidad, no puedes. Un hotel es un oasis y ese oasis viene desde la capacidad de la persona que ofrece el trabajo para estar tranquilo emocionalmente, de estar tranquilo en su capacidad de servicio y el huésped entonces se va a reflejar en ti. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciado. Ahora vamos a pasar, ya tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes a este webinar. Y vamos a la siguiente pregunta, es para ti, Enrique. ¿Cómo se fondean las nuevas estrategias de innovación y renovación? Actualmente la mayoría de los bancos, el sector hotelero y el turismo en general, como alto riesgo de insolvencia. ¿Se maneja mayormente con aportaciones de capital privado? ¿De qué forma? Bueno, digo, básicamente ha sido un año terrible para pensar en inversiones, ¿no? Ha sido el año más complejo porque pues, ha sido un año donde tu flujo de efectivo es el que manda. Los hoteles, alguna gente podría pensar que un hotel cerrado, pues ya lo cierras y dejas de gastar, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, pues cuando cierras un hotel, pues cuesta y cuesta bastante dinero. La disyuntiva es cuánto cuesta cuando está cerrado y cuánto cuesta cuando está abierto y qué te conviene más, ¿no? ¿Dónde pierdes menos dinero? Pero como bien lo dices, o sea, la falta de apoyos hacia el sector turístico en general, pues volvió a que el sector turístico, pues nos tuviéramos que rascar con nuestras propias uñas y operar con nuestro propio flujo de efectivo. Ahora, ¿de dónde se fondean las estrategias y la tecnología? Yo creo que en escenarios normales, pues siempre tienes, bueno, todas las compañías vamos haciendo una reserva de gastos de capital de nuestro dinero que se va, de las ganancias que se van haciendo. Y estos gastos de capital, pues incluyen para poner lo que se tiene que reponer o cambiar en los hoteles, equipos importantes, y vas invirtiendo en todo. Dentro de esos CAPEX, hay CAPEX que lo utilizas para programas de capacitación, porque básicamente los CAPEX y los OPEX, los gastos de capital, son capitalizables porque van a la propiedad, pero tienes algunos gastos operativos que también son inversiones, ¿no? Inviertes en tecnología, por supuesto. Inviertes en la gente, que también es tu asset más importante y es tu socio más importante. Digo, Gustavo no me va a dejar mentir. Y obviamente inviertes en el marketing, inviertes en la publicidad, ¿no?
cada uno de los estados financieros de cada un hotel en particular, pues también coinciden con estas reservas y hacemos estas reservas para poder nosotros utilizar el 5 al 10% de ese dinero que se genera en el año y poderlo reinvertir de acuerdo a prioridades. Muchas de las cuestiones de tecnología a veces tienen que ver con cambios en la tecnología, lo que es más funcional, lo que te va exigiendo más, por ejemplo, la publicidad digital, pues cada vez se va volviendo más cara de lo que era antes, pero también es más rentable. Por ejemplo, todas las certificaciones que tienes que utilizar para el manejo de tarjetas de crédito y todo, bueno, pues también lo tienes que invertir en la seguridad de tus plataformas y esas son inversiones que son mandatorias, ¿no? Y pues ahora que la cosa es más digital, porque después de la pandemia en México hasta las abuelitas compran online, pues tienes que tener una plataforma que funcione, que se entienda, que navegue, que no se trabe y que sea segura, ¿no? Entonces creo que lo que bien comenta es que se ha dicho que muchos de los bancos hoy, y se ha dicho off the record, que los bancos no quieren prestar dinero a ninguna inversión turística porque la consideran de alto riesgo. Pues sí, digo, eso yo también lo he escuchado. También, por otro lado, también he escuchado que hoy que hay pocos lugares donde invertir, también cuando el turismo viene abajo, también es un buen momento para comprar, porque si tú querías comprar un hotel en Las Vegas cuando Las Vegas estaba a reventar, pues te iba a costar bastante caro. A lo mejor si lo hubieras comprado más barato, más en estos tiempos de pandemia, pues estarías teniendo mejores costes, ¿no? Prueba de ello es que durante esta pandemia se está terminando de construir el Hotel of the World en Las Vegas, que es un hotel impresionantemente grande, gigantesco, una nueva inversión, y pues se está abriendo, ¿no? Nosotros abrimos un hotel en Punta Cana, el Live Aqua Punta Cana, lo abrimos el 1 de febrero y con la ayuda de Dios vamos saliendo muy bien. Este es su tercer mes de operación, va a estar casi al 50%. Y nos decían, oye, pero ¿no están locos? ¿Por qué en un año de pandemia se les ocurre abrir un hotel? Pues porque ya lo acabamos de hacer. El hotel ya se terminó y el hotel hay que conservarlo, entonces hay que mejor abrirlo. Igual y perdemos menos dinero. Y bueno, afortunadamente ya no estamos teniendo pérdida operativa, pero creo que es un gran momento para el turismo. A México no se le ha acabado los atractivos turísticos, no se le ha acabado la hospitalidad. Somos un país con una clase mundial impresionante para competir en turismo y pues sigue siendo un destino con un enorme, enorme potencial. No hay que olvidar que en el 2020 pasamos del sexto lugar al cuarto lugar en visitantes a nivel mundial. No tanto porque crecimos nuestro número de visitantes, sino porque perdimos menos que otros, pero creo que va a haber de todo. O sea, hay cosas donde los bancos pueden decir que no van a invertir en el sector turístico, pero yo creo que los bancos en un buen proyecto turístico con una buena rentabilidad en un lugar importante, con buenas ventajas y con una plusvalía importante, por supuesto que van a invertir. La gente que hace, los grandes capitales del mundo están viendo dónde lo invierten porque abajo del colchón no paga intereses. Y creo que México sigue siendo un gran destino turístico con un gran potencial, ¿no? Creo que nos dejamos ir de repente mucho por el tema político de que si el gobierno le da la prioridad correcta o la que no le da la prioridad, o que si estamos realmente tomando el turismo como una prioridad. Yo lo único que te puedo decir es que los mexicanos y los que nos dedicamos al turismo, pues estamos muy unidos trabajando y sin duda prueba de ello es que hoy México es uno de los países con mayores búsquedas online para viajes personales en el mundo y yo creo que también si ves las ocupaciones de nuestros destinos de playa, viajes personales, los viajes personales a las ciudades han crecido de manera impresionante. Entonces, por supuesto que lo que los demás están viendo a ver si ya se componen de la pandemia y si se echan a trabajar, es muy probable que México recupere gran parte de su competitividad en la escena mundial en el turismo. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Y pues ya estamos llegando casi al término, vamos con la última pregunta para usted, licenciado Bolio. Aparte de su trabajo en como director de recursos humanos, es también director corporativo de tecnología de información. Que una de las preguntas es, ¿qué tecnologías consideran como esenciales en esa nueva normalidad? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, la tecnología se convirtió, como dicen los americanos, en el New Green, ¿no? O sea, se convirtió en la palabra más buscada, se convirtió también en tendencia en webinars, en blogs, en muchas cosas, porque lo que hoy nos mueve efectivamente es lo digital. Y lo digital, en un mar donde hay 100.000 opciones, tienes que encontrar la eficiencia que te va a dar productividad, ¿no? Nosotros lo que hicimos desde hace 2 años con una estrategia fue centralizar mucha de nuestra información a través de nuestro PMS, que lo hicimos multiproperty. Nos fuimos a la nube, como muchas de todas nuestras soluciones, empezamos a trabajar y madurar y constantemente estarle dando nuevas versiones a la app, que le llamamos conectividad Brisas. Esa nos permite hoy abrir la puerta, nos permite controlar el aire acondicionado, controlar la televisión, controlar el set de luces, tienes acceso a un chat con todo el personal del hotel, puedes al mismo tiempo hacer llamadas a cualquier parte del mundo sin costo a través de nuestro IP y nuestro PBX. Trabajamos muy fuerte en nuestra página web, así como Posadas, también nosotros relanzamos nuestros diferentes recursos digitales en la página a través de widgets que te permiten conectarte con hotel y avión, que nos permitieron afiliar a través de Brisas Rewards a los clientes y darles puntos de lealtad y permitirles que hagan su propia experiencia cuando reservan con nosotros. Trabajamos con nuestro chatbot Brisa, la cual cada día va aprendiendo y te permite directamente contestar y responder e interactuar con ella, no solo en la parte de reserva, sino también en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestras preguntas. Trabajamos muy fuerte en nuestros sistemas de yield management con la parte de Dueto, en la que tenemos un sistema que nos permite trabajar revenue y criterios de penetración de mercado con el market share para poder conocer la tendencia y cuáles son las mejores tarifas con las que tenemos que estar compitiendo de forma dinámica. Trabajamos también con el back office, porque no solo se trata de ayudar al huésped y darle mejores servicios a través de encuestas como Revenate o a través de nuestros sistemas de satisfacción, sino que también nuestros colaboradores encontraron un sitio donde conviven, donde constantemente compartimos nuestros éxitos y nuestras historias y nuestros momentos importantes como colaboradores. El portal de recursos humanos y de nómina que están ligados con el back office, con el sistema contable, con las pólizas, los recibos de nómina que te llegan directamente a tu correo, en lugar de que colecciones papel, cada vez estamos digitalizando más. Y fortalecimos las redes sociales. No solo nos dedicamos a subir anuncios, pero publicamos más de 50.000 anuncios en las diferentes redes sociales que nos permitieron tener seguidores y no solo seguidores de punto, sino que verdaderamente es gente que actúa con nosotros en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube y que nos dan feedback de cómo vamos, cómo se sienten, cuál ha sido su experiencia. Lugares como TripAdvisor y otros nos permitieron seguir escuchando a nuestros clientes. El mensaje al final es que la parte digital sigue mejorando. Creemos que no nos podemos ya salir del mundo digital y cada vez más la presencia es importante. Los webinars, los medios, la forma de comunicarnos van a seguir presentes, pero no obviamos el contacto humano. Esta industria es de servicio, es de experiencia y de conocernos uno a uno y de contactarnos y hablarnos. Y lo que el huésped quiere al final es no interactuar con un robot, no interactuar con un algoritmo, sino que le sigamos hablando, que lo conozcamos y que le podamos brindar esa experiencia que las marcas de lujo, que las marcas que brindamos al cliente, servicio personalizado, lo sigamos haciendo. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, Enrique. Pues básicamente
Les agradezco el tiempo. Aquí Yesenia se incorpora. Sí, muchísimas gracias. De verdad es una plática muy, muy, muy importante y muy sabrosa escucharlos. Nos han dado comentarios tan importantes como, bueno, pues obviamente la cultura, los protocolos que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que tener para seguir adelante con nuestros éxitos en nuestros negocios, pero sobre todo esta parte humana, ¿no? Yo creo que es lo más importante que rescato de la plática de hoy de ustedes, es de que tengamos a nuestro cliente interno, pues muy bien capacitado, consentido, apapachado, porque es la cara que da fuera y es la cara que le va a dar este servicio y experiencia a nuestros clientes externos cuando lleguen a visitarnos. Tenemos un país maravilloso y también muy de acuerdo, Enrique, en que eso pues nos va a seguir llevando adelante, número uno, como pues que nos volteen a ver y que saben que tenemos estos protocolos que mencionaste, hasta hacer las pruebas, ¿no?, a los huéspedes para que se sientan tranquilos al regresar a casa, primero para llegar y después para regresar a casa. Muchos, muchos puntos muy importantes. Nos podríamos quedar aquí seguramente una hora más, pero sé que las agendas de todos se complican. Muchas preguntas que no nos dieron tiempo de dar respuesta a la audiencia, les pido una disculpa, pero se las haremos llegar a Gustavo y Enrique y estoy segura que nos apoyarán con sus respuestas para que las podamos subir a nuestra plataforma de Conexiones 365. Pues antes de despedirnos, no me queda más que recordarles que justo nos tenemos Conexiones Avastur. Ustedes pueden entrar a esta área para conocer noticias, innovaciones, talleres, workshops de la industria de la hospitalidad. Todos los días tenemos noticias muy novedosas. También tenemos nuestro Pizzaiolo Training Day, que ustedes también pueden entrar quien quiera incursionar en el mundo de la pizza. Está muy, muy interesante este training. Y bueno, Conexiones 365, donde subiremos al ratito este webinar. Tenemos de otros sectores que hacemos en Informa Market México, que bueno, es Expomed, todo lo referente a la salud, todo la proveeduría para hospitales, clínicas y laboratorios. Exposiac, todo el mercado de la construcción, aquí encontrarán todo lo referente a la construcción. Y bueno, por supuesto, Avastur, que ya les comentaba todo lo que pueden encontrar. Como saben, este día, bueno, tenemos el gusto de que Vexili patrocinó este webinar, así es de que aquí están los contactos, Lorena Benavides, para que puedan entrar en contacto directo con ella, y pues ya vieron su video tan interesante, y sobre todo es un gran producto para la hotelería. Y bueno, si tienen interés también el público de ver algo así, verse como Vexili está hoy, o como su marca, quieran verla en el sector de la hospitalidad, contáctenos, es el contacto de Lorícolas para todo lo que es referente a patrocinios. Bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente a nuestro patrocinador de hoy, invitarles a nuestro próximo webinar, es el miércoles 19 de mayo, también muy, muy interesante, y vamos a hablar de cómo fue el primer trimestre en nuestro sector de la hospitalidad en este año. Va a estar muy interesante también, así es de que los esperamos, por favor. Y bueno, este webinar próximo va a estar patrocinado por Oracle. No me queda más que mandarles un fuerte abrazo a los tres. Muchísimas gracias y espero vernos muy, muy pronto. Un abrazo hasta donde están. Un beso. Gracias a toda la asistencia que tuvimos el día de hoy. Un placer. Muchas gracias. La confianza de la empresa líder en el mundo es un factor de preferencia. Confianza en los centros de investigación y desarrollo mejor equipados. Confianza por sus materiales de calidad premium. Confianza por la recomendación médica. Confianza por la garantía de sus componentes. Y confianza por la duración de sus sistemas. Cada 9 segundos hay alguien adquiriendo uno de nuestros colchones. Cada 9 segundos hay alguien más descansando mejor. Seguiremos creando el futuro en sistemas de descanso por el compromiso de ser la empresa número uno y darle a todos lo que merecen, el mejor descanso del mundo.